Nosotros estamos observando con enorme preocupación lo que está sucediendo, los anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional, puntualmente el Presidente de la Nación, en principio el día lunes, anunciando esta serie de reformas estructurales que van a golpear muy duramente a la economía nacional, que van a golpear muy duramente a los jubilados argentinos y por lo tanto, por supuesto, a los jubilados de todas las provincias y sobre todo a las finanzas provinciales a partir de esta reforma tributaria que fue anunciada primero en términos generales por el presidente, pero que luego, lamentablemente, conocimos cuáles eran los detalles, ¿no? Y esos detalles que anunció el ministro de Hacienda, Duhovne, golpean duramente a nuestra provincia. La verdad, yo lo he manifestado con enorme preocupación. Entendemos que esto, si se aprueba de esta manera, sería el acta de defunción de la industria fueguina. No solamente de la industria, sino también de prácticamente todas las actividades económicas y sociales de nuestra provincia. Por eso, hoy la verdad que nos congregamos. Yo celebro la iniciativa al diálogo que ha llevado adelante la gobernadora, haber sido convocados a esta instancia de diálogo. Hemos acompañado la firma del documento para justamente acompañar a la gobernadora en las gestiones que haya que hacer a nivel nacional para tratar de frenar este embate del gobierno de Mauricio Macri, que, bueno, yo lo vengo sosteniendo, al menos desde nuestro punto de vista político, es un gobierno nacional que tiene un ensañamiento y que ha lastimado seriamente la economía fueguina. Por lo tanto, entendemos que vamos a tener que ir a Buenos Aires a llevar una postura muy firme, de muchísima firmeza, para impedir, primero, que se apruebe la reforma tributaria tal cual la ha anunciado el ministro de Hacienda, y segundo, evitando también que se aprueben las reformas estructurales de ajuste que van a golpear duramente a los trabajadores y a los jubilados, y que además van a golpear seriamente a las finanzas de todas las provincias, incluida, por supuesto, la nuestra. Diputado, ¿usted cree que los representantes del gobierno nacional piensan igual que usted? En este caso, bueno, Tito Stefani, el diputado Roma. Mire, hoy el diputado Roma y el diputado electo Stefani han firmado el acompañamiento de este documento, que entre otras cosas manifiesta puntualmente el documento que es una medida que afectaría seriamente a nuestra industria local. ¿Hubo algún intercambio de pensamiento cuando estaban en esta reunión ahí? No, cada uno pudo expresar con absoluta libertad lo que pensaba, lo que siente, lo que cree. Y creo que eso es saludable, digamos, en términos democráticos, creo que eso es muy importante. Ahora, lo que tenemos que lograr, creo, entre todos, es avanzar en posiciones comunes, en darnos una agenda de trabajo. Nosotros el día lunes vamos a estar visitando a los diputados del Frente para la Victoria, junto con el intendente Walter Woto, el resto de los diputados. Se van a sumar a esa reunión también el ministro Caballero y el secretario de Hacienda de la provincia, para acompañarnos en esas reuniones que tendremos con nuestra bancada, para explicar el impacto de la medida y sobre todo para volver a reforzar la posición que nosotros hemos tenido siempre, que es de oposición muy firme a estas políticas de ajuste del gobierno nacional. Y yo no tengo la menor duda que los diputados del Frente para la Victoria no votarán nunca una ley que dañe a Tierra del Fuego. Entonces, lo que vamos a hacer, entiendo, es reafirmar a partir del día de lunes en el Congreso esta posición de defensa de nuestra provincia.